últimos días de campaña y a ver si nuestros candidataxos ya entienden de una vez que lo que queremos los mexicanos es ver el Mundial. Le ganamos a Alemania y nos dimos la gran lección. Cuando queremos, podemos. ¡Imaginémonos cosas chingonas, carajo! ¡Imaginémonos! Y al parecer, el que tiene el mismo sentimiento es Cuauhtémoc Blanco, que por andar pensando en la selección, pidió que por favorcito votemos por el PAN. Hay que votar en cascada, con la coalición PAN, PT y Encuentro Social, al partido que yo represento. A ver si no lo regaña ya saben quién. Y ya que estamos en esas, a la que le tocó una tremenda regañiza fue a Claudia Sheinbaum, que en pleno debate chilango fue víctima de las clases de actuación de Purificación Carpintero. Muchos para ti. ¡Lo quiero a él! Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo. Y los que necesitan unas clases pero de ética son los de Morena, que desde que se aliaron con su peor enemigo, Televisa, no dejan de distorsionar la realidad en las redes sociales, como aquí, donde estuvieron promoviendo un supuesto mitin de AMLO en Campeche, que en realidad resultó ser un concierto de los Rolling en Río. Háganme el favor. Y esta semana le damos un reconocimiento especial a los cuatro candidataxos a la presidencia, y es que por fin lograron ponerse de acuerdo en algo. ¿Que qué fue? Pues denunciar las atrocidades de Donald Trump contra los niños migrantes. ¡Un aplauso, muchachos! ¡Oh, queridos candidataxos! Ya estamos en la recta final. ¡Aprieten el paso, mis niños! Que ya vienen los octavos de final de Rusia 2018. ¡Ah, híjole, señor! ¿Qué cree? Ya no lo estoy escuchando, ¿eh? Como que se está cortando, no lo oigo bien, es... Hasta la próxima.